verme cortado y todo hinchado y que me pare de la lona para, para poderlos convencer, pues el boxeo no es así, el boxeo es Por esto Canelo es el boxeador mexicano más criticado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de estilo Mexicano Box TV. Bienvenidos a un nuevo podcast. El día de hoy vamos a tocar un tema que tal vez les guste a algunos y a otros no, pero es un tema que tengo tiempo queriendo tocar. Como saben, mi canal es imparcial, se reconoce lo malo y lo bueno, siempre desde un punto de vista constructivo. Bueno, pues después de ver la pelea de Canelo contra Smith, estar analizando los comentarios de los fanáticos del boxeo en redes sociales y escuchar las declaraciones de Canelo post pelea, caigo en cuenta que Canelo jamás tendrá el reconocimiento de los fanáticos del boxeo. Pues su pasada pelea fue un claro ejemplo de lo que es el boxeo en su máximo esplendor. Canelo nos demostró técnica, timing, defensa, contraataque, un excelente juego de piernas, rapidez y potencia. Y la verdad es que podría seguir hablando cosas buenas de su actuación. Es arriesgado hablar sobre esto porque hay más gente descontenta con su carrera que conforme con ella, pero ¿qué clase de canal sería este si no se tocaran los temas como deben de ser? En fin, como el mismo mexicano lo dijo, y comparto su opinión, el fanático del boxeo no estará contento hasta no verlo cortado, hinchado y en la lona, y estoy totalmente de acuerdo con el canelo. ¿Pero por qué? Pues es verdad que estamos acostumbrados a ver ese boxeo de puro corazón en nuestros campeones mexicanos, el caso de Juan Manuel Márquez, el travieso Arce, Pablo Barrera, el terrible Morales y el gran campeón mexicano Julio César Chávez, y podría seguir nombrando campeones que salían a dejar el alma arriba del ring. Y aclaro, no estoy comparando a nadie. Creo que cada boxeador tuvo su época de oro y en su época de oro el boxeo fue distinto, porque había diferentes peleadores y diferentes contextos. Pero si analizamos las peleas de estos boxeadores, todas tienen como base el ir al frente, el permitir recibir con el afán de dar, el visitar la lona y levantarse de ella para ganar peleas. Mismas peleas denominadas acá en México como de toma y daca. Queriendo decir, de dar y recibir. Que todo esto en conjunto nos regalaba un gran show y un espectáculo impresionante. Y la verdad, a mí me encantan esas peleas y me encantaba verlas. Pero también es verdad que casi ya no hay. Tenemos que empezar a entender que el boxeo está cambiando y Canelo está haciendo parte de ese cambio. Hablando, claro, del boxeo mexicano. Pero ¿por qué? Canelo está cambiando el estilo del boxeo mexicano. Y cómo es ese nuevo estilo? Solo basta con ver sus peleas para darse cuenta. Canelo nos pone en la mesa un boxeador más pensante a la hora de estar arriba del ring, un boxeador que tiene defensa, que tiene contragolpe, que domina el timing y que como él dice, hoy en día el boxeo es dar y que no te den. Lección que aprendió muy bien de Mayweather. Y estoy de acuerdo con esa frase anterior, porque es eso lo que extiende las carreras de los boxeadores. No se tiene que recibir golpes innecesarios para poder conectar. Por eso pienso que la principal razón de la no aceptación de Canelo es que seguimos comparándolo con los grandes campeones mexicanos del pasado. Y no es el mismo boxeo, ni la misma época, ni el mismo contexto. El boxeo ha cambiado y tenemos que cambiar con él. Y ojo, Canelo nunca será igual que ellos porque simplemente Canelo no es ellos. Para mí hay dos tipos de peleas buenas y la verdad las disfruto mucho ambas, pero ¿cuáles son? Las que nos regalaba un ejemplo Juan Manuel Márquez. Esas peleas que no dejaban de tirar golpes, totalmente despreocupados por sus defensas, y ambos peleadores visitaban la lona, esas peleas nos erizaban la piel. Pero también existen las peleas técnicas. Esas peleas que son más de estrategia, donde se despliega la técnica, donde ambos peleadores están esperando el momento adecuado para contraatacar o atacar, y ambos peleadores trabajan arriba del ring, y nos mantienen con el suspenso de no saber qué hará el otro arriba del mismo ring. Un ejemplo, Canelo vs. Triple G2. Y si me dices que no fue una buena pelea, en realidad no sabes nada de boxeo. Lo que digo es que cualquiera de estas peleas es buena y deja satisfecho a cualquier fanático del boxeo, claro, dependiendo de su percepción del mismo. Que en lo particular a mí sí me dejan muy satisfecho este tipo de peleas, cualquiera de las dos. Bueno, pues a la conclusión que yo he llegado es que Canelo es muy criticado por tomar riesgos calculados, ojo ahí, y también por ser un boxeador inteligente arriba del ring. Pero ¿ustedes qué opinan al respecto? Como ya es costumbre, déjenos sus pensamientos aquí abajo en los comentarios. Eh, los estaré leyendo todos y, y con esto finalizo este video. Nos vemos en la próxima. Adiós.